¿Qué hay de nuevo, Timo Abuga? Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a unos brodies. No olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y necesitan ver esto, Tim, porque como saben algunos, yo estaba subiendo a mis chiflados en estas semanitas y siguen siendo debiluchos. Pero cuando hoy en la mañana estaba robando unas cajitas, dije, ¿por qué no? Vamos a probarlos, ¿no? Me sorprendí muchísimo de la diferencia de poder que tenían las cajas enemigas con mi equipo, y aún así mi equipo los estaba destrozando. A ver si se puede con este ejemplo. Son artistas muy muy fuertes. A veces no se puede, supongo, pero yo lo probé dos veces y me sorprendió demasiado. Vean, mis chiflados tienen este poder. 290,000 contra un equipo de 422,000. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va, Timugabuga. Está muy fuerte, está asqueroso. Está muy fuerte. Y vamos a ver. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Oh, demonios. Ok, creo que vamos a valer Popocha antes de... Ups. Bueno, lo logramos antes de que valiéramos Kakucha. Uf. Híjoles. Vamos a valer Kakucha antes de... Bro, estamos tan cerca. ¡Oh, wow! ¡Qué salvada! Pero, ¿vieron qué diferencia de poder? ¡Qué demonios con ellos! Ahorita curamos, ¿no? Para que ya no estemos en riesgo. Es increíble. Sabemos que el equipo de chiflados va a estar invirtiendo las bonificaciones de los enemigos. Vamos a estarnos bufeándonos, o sea, poniéndonos cosas buenas a nuestro equipo al mismo tiempo que hacemos eso contra los enemigos. Entonces es un buen equipo, principalmente, que ayuda para este tipo de ocasiones, ¿no? En el que, por ejemplo, los artistas se ponen muchos aumentos de esquiva y todo eso. Y funciona increíble. Tenían más de 400,000. Nosotros teníamos 290,000. Qué rotísimo está el equipo. Pero bueno, vamos a intentarlo con otra caja que veamos fuerte, a ver si se puede. Están en las cajitas de los materiales especiales, pero no, tampoco. Tampoco, no manchen. Supongo que con unos chiflados, ya con el doble de mi poder, con unos 400, ya fácil podrían pasar a estas cajas. Pero acá con lo que tenemos, creo que todavía no. ¿Cuál otra? Necesitamos una caja más fuerte que nosotros. A ver, por ejemplo, esta, igual, que son más fuertes que nosotros estos. No por mucho, pero siguen siendo más fuertes, ¿no? Ok. Fabuloso. Lo dibujamos y vale Popocha. Creo que debía usar el de área ahí. Me equivoqué, la verdad. Aún no sé muy bien cómo usar los combos. Los he estado usando así y me han funcionado, así que estoy feliz con eso. Y no he usado mucho la burla del Porky, pero sí te da unos cuantos aumentos, es verdad. No había visto. A ver. Es que es increíblemente poderoso este equipo. ¿Cuál es el mejor personaje, en mi opinión, de los chiflados? Y bueno, en la opinión de todos, obviamente es el pájaro Dodo. Y después el Dr. Lucas. Son rotísimos. Los otros sí son muy buenos personajes, pero esos dos, como hacen la mayor cantidad de daño, es resaltable y están increíbles. Ah, y tristemente no podríamos, ni aunque quisiéramos, porque necesitamos para robar estas cajas el turno 45, caray. Cuando ya los tenga en turno 45 voy a probar robar con los chiflados. Seguramente se puede, y muy fácil con ellos. Otra cajita que podemos robar de 400,000. Y bueno, tiene a dos personajes fuertes. Sigue siendo sin sinergia, pero vale. Nos echamos uno con sinergia al inicio. Sí podrían estar derrotando a otros equipos igual con sinergia y todo. Es que están... están cañones estos. Me han encantado, la verdad. Ahora todo lo que consiga de materiales será para ellos hasta que ya los lleve por lo menos al turno 45 hasta el momento.
Y bueno, en estrellas ya está más difícil el asunto, claro, pero bueno, eso es poco a poco. Por favor, cúralo, no quiero. No quiero que se muera. Pero bueno, estos son solo unos cuantos ejemplos. Y también les voy a recomendar, cierto, unos cuantos artilugios para cada uno. Pues bueno, empezando con el doctor, es el apoyo legendario de este equipo. Y yo le puse, para empezar, porque es lo que tenía los pompones, es una buena opción. También pueden ser los zumos de zanahoria, que son mucho más populares en estos momentos. Así que con los zumos de zanahoria podría estar más que bien este personaje igual. También con los pompones, así que cualquiera de estos está genial. Para el Porky lo que yo decidí ponerle son los cuernitos. Esto es casco con cuernos, pero igual pueden ser como con otros defensores. Las chaquetas de hierro. Épicas, claro, conforme vayan subiendo. No suban, solo si van empezando, obviamente. Los artilugios comunes, eso es, nada más para obtener chatarra para reciclar. Pero bueno, yo decidí irme entonces con estos cuernos. Creo que es la mejor opción para el Porky Cazaliebres. Igual díganme si les funciona más con las chaquetas. Si ya han probado dos diferentes maneras. Yo hasta ahorita me está funcionando bien el Porky. Y de hecho lo tengo débil hasta el momento, como pueden ver. Y aún así está funcionando. Así que estoy feliz con eso. Uf, me faltan muchísimos materiales ahora de todo. Oh no, a farmear. El siguiente personaje es el atacante épico del equipo, el conejo risueño. Y yo le puse aspiradoras, pero no porque sea el mejor artilugio para él. Es una opción para que igual se pueda estar curando, ya que la habilidad de las aspiradoras es que cuando equipamos 4, este personaje tiene más 25% de robo de vida. Así que bueno, algo es algo, ¿no? Y es porque yo tenía más entonces, más artilugios doraditos, que son los que quiero subir, puro épico, hasta ahorita estoy concentrado en eso. Pero ¿qué otros le podrían quedar bien a este personaje? En primer lugar, para que pegue bastante bien, le pueden poner crítico con las flechas explosivas y va a estar bastante más poderoso su ataque. Obviamente, traten de conseguir las flechas explosivas que sean de ataque y van a notar la diferencia. Otra cosa que podrían hacer es ponerle flechas explosivas con defensa igual para que aguante y tenga también este aumento de probabilidad de crítico, no es mala idea. O flechas con defensa o flechas con ataque es la mejor opción para este personaje, pero igual le pueden poner otras cosas. Para la gente que ya tiene mucho de los clásicos sacos de boxeo, es buena opción, es algo básica, pero igual cuando estés derrotando a enemigos vas a obtener aumento de ataque. No es tan significativo, pero podría funcionar. O en mi caso lo que más tengo son las pastillas besánicas desde siempre. Y tampoco es tan mala opción, cuando este personaje recibe daño obtiene aumento de ataque. Así que es muy probable que sí le sirvan las pastillas besánicas. Pero cualquiera de esos artilugios igual están bien para el conejo risueño. Por último tenemos al atacante predilecto del equipo de los chiflados. Un personaje muy roto, de los más rotos en el mundo de locos hasta el momento. El atacante épico de Tasmania, el pájaro dodo. Y yo decidí ponerle, porque pega durísimo, ponerle flechas explosivas de ataque. También, como es el anterior caso, le pueden estar poniendo aspiradoras, va a funcionar. Aunque no tan bien como las flechas. En resumen, las flechas son artilugios bastante buenos. De hecho, los más comunes. Pero los otros también son buenos. O sea, no dejan de ser útiles. Así que pueden hacer las combinaciones que quieran entre sacos de boxeo, aspiradoras, pastillas besánicas. También los nuevos, pero los boomerang no le convienen tanto, ya que es lo de la purificación y eso de estar limpiando, lo cual ya hacen de por sí los chiflados. Así que no veo mucho el caso de ponerle boomerangs al pájaro dodo o a los chiflados hasta el momento. Y es eso, vamos a terminar con un combate más, a ver si encontramos algo un poquito más fuerte siquiera. A ver, miren, aquí están de hecho con 100.000 más de poder los guerreros. No sé por qué estos son muy fuertes. Son personajes muy fuertes los guerreros. Ok. Vale. Lo logramos, lo estamos logrando hasta ahorita. Y nos llevan más de 100.000. Es muy fuerte su asunto, caray. Bueno. Aumentos de defensa necesitará porque le van a pegar durísimo. Ouch.
Auchi, auchi. Ok. Bueno. Lo que se pueda, Batman. Lo que se pueda hacer. Wow. ¡Uy! Oh, y hasta el golpe de la pulguita. Recordemos que tienen casi más de 100.000. Que nosotros nos llevan casi 100.000, pues. Y aún así, vean, con puro básico. Guerreros más fuertes los pueden destrozar con este equipo de chiflados, que es un equipo igual bastante top, los guerreros. Así que con esto terminamos el video de hoy. Les quería recordar la importancia de los chiflados en el mundo de locos, que también ya va a llegar el otro equipo Mayhem con el box caricatura, también locochón, no sé si van a hacer counter para los chiflados o algo así. ¿Quién sabe? Ya veremos. Pero bueno, dejemos eso de lado, Timo Abuga. Este es el video de los chiflados. Y pues díganme en los comentarios ustedes qué piensan de este equipo. ¿Les gusta? ¿Lo quieren subir? Cuando apenas haya una oportunidad nueva en algún otro evento. Ya han sacado unas cuantas, pero seguro durante el año van a poner más ofertas, tanto de dinero real, y los van a volver a poner en ruletas. Así que estén atentos para subir estos personajes. Gracias por dejar su me gusta, sus comentarios y por estar suscritos. Eso es todo, amigos. Bip, bip.